Porque lo único que va a hacer es una introducción a este problema nuevo que tenemos planteado, que es el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, no solo para una liberalización plena del comercio internacional, que seguramente era lo menos importante, sino para un proceso de liberalización de las condiciones en torno a las cuales se mueve la producción y el comercio en todos los ámbitos de la vida económica. Y yo creo que para entender este proceso parece razonable hablar del proceso que después de la Segunda Guerra Mundial sirvió o planteó el tema de la liberalización del comercio internacional al compás de la expansión del capitalismo por todo el mundo, al compás de la transnacionalización del capitalismo. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial hay una serie de conversaciones entre los países entonces aliados para intentar crear una organización o varias organizaciones que sirviesen para poner cierto orden en relación a la jungla que había sido el comercio internacional o las monedas internacionales en la primera mitad del siglo XX. Bien, en el ámbito comercial fue donde menos pacíficas fueron esas negociaciones y fue donde menos pacíficas fueron por una sencilla razón, porque así como en el ámbito monetario financiero Estados Unidos pudo imponer rápidamente sus propuestas, dado que era el nuevo líder hegemónico de la economía mundial, en el terreno comercial Estados Unidos, que estuvo en la negociación de un tratado que tuvo por nombre o que iba a tener por nombre Organización Internacional de Comercio, que sustentaba en un documento que se conoce con el nombre de Carta de La Habana, se encontró con que en el interior de su país había una fuerte oposición incluso a lo que los negociadores habían puesto en marcha. Y curiosamente esa oposición partió del Partido Republicano fundamentalmente en el interior de Estados Unidos, y lo que se había previsto que fuese una organización en sentido un poco fuerte, no tan suave como lo que finalmente fue, que tenía ese nombre, Organización Internacional del Comercio, finalmente no se aprobó por esa oposición interna que tenía Estados Unidos en el interior de su país. Esa oposición era en contra básicamente de un capítulo de ese tratado, de ese documento de La Habana, que era el capítulo cuarto, que se llamaba Comercio y Desarrollo, donde se intentaba dar una serie de condiciones particulares a las economías de los países, entonces se les llamaba en vías de desarrollo, para que tuviesen una inserción en lo comercial más fácil en la economía mundial. Pues bien, ese capítulo decayó, no formó parte del tratado constitutivo de lo que sustituyó a la Organización Internacional de Comercio, que fue el GATT, lo que finalmente se aprobó, fue un acuerdo sobre aranceles de aduanas y comercio, que era un acuerdo que los propios negociadores consideraban como provisional y que como buen acuerdo provisional duró prácticamente 50 años, en finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1994-95, que es cuando esa organización, el GATT, se sustituye por otra organización. Bien, ¿qué es lo que hizo ese organismo que allí se creó? Pues lo que hizo ese organismo era básicamente hacer o facilitar con una serie de reglas lo que podríamos llamar una expansión acotada del comercio internacional. No una expansión general del comercio internacional, sino básicamente una expansión acotada del comercio internacional. Y la técnica que empleó para lograr esa expansión acotada del comercio internacional fue la de ir disminuyendo progresivamente los aranceles con los que se gravaban las importaciones que venían de otros países en la mayor parte de los países. En la primera mitad del siglo XX, como ya he dicho antes, había sido muy convulsa en materia de comercio internacional y había acabado con unos aranceles muy altos para muchas manufacturas. Pues bien, esos aranceles se fueron desarmando progresivamente, por tanto liberalizando el comercio internacional y por tanto facilitando la expansión vía comercial de los países más importantes y, lo que es más significativo, de sus grandes empresas. He dicho que fue una expansión acotada del comercio internacional. ¿Por qué una expansión acotada? Básicamente, en aquella época, por algunas razones. La primera era que algunos productos quedaron rápidamente como excepción en ese proceso de liberalización de los intercambios internacionales. Tal es el caso, fundamentalmente, de los productos agrícolas.
Había una cierta ideología, después de dos guerras mundiales, de autoabastecimiento nacional, de satisfacción con las propias fuerzas, las necesidades alimentarias, y con ese sustrato, más algunas prácticas que curiosamente el primero que puso en marcha fue Estados Unidos, en relación con algunas importaciones, básicamente de productos lácteos o leche de algún país de Latinoamérica, pues lo que no venía recogido en el tratado, en las cláusulas jurídicas del tratado, acabó convirtiéndose en una realidad de hecho, y es que los productos agrícolas constituyeron una excepción a ese proceso de liberalización del comercio internacional. Lógicamente, esa excepción pues afectaba fundamentalmente a los países que eran tradicionales exportadores de productos agrícolas, no diría tanto de materias primas, que esas quedaron más liberalizadas, las minerales sobre todo, y eso pues hizo que cuando ya se daban 15 años, 16 años de funcionamiento de esta organización del GATT, pues que los países que todavía algunos de ellos estaban en tránsito hacia la descolonización fuesen muy reticentes a entrar en esa organización que estaba liberalizando el comercio internacional, porque básicamente a ellos les perjudicaba. Se liberalizaban las manufacturas industriales y no se liberalizaban los productos agrícolas. Los debates en aquella época, en una buena parte de la literatura económica de aquella época, pues eran los debates dependentistas, ¿no? De que esta situación del comercio internacional generaba una dependencia estructural de economías del tercer mundo, básicamente las economías de Latinoamérica, con respecto a las economías más avanzadas. Bien, no solo hubo esa excepción, que insisto, fue por la vía de los hechos, no estaba recogida jurídicamente, sino que hubo otra excepción que fue todavía mucho más dura de tragar por parte de las economías del tercer mundo, y esa excepción es la que se aplicó a los productos textiles. De nuevo, no por la vía del tratado jurídico, sino fundamentalmente por la vía de los hechos. Claro, pensemos en la importancia que en aquella época tenía esta excepción. Si uno era un gobernante de un país del tercer mundo y pensaba que la industrialización le venía bien a su país y quería industrializarse, pues lógicamente el sector donde más sencillo era, uno de los sectores donde más sencillo era acometer un proceso de industrialización era el sector textil, mano de obra amplia, abundante, no elevados requerimientos tecnológicos y por tanto muchos empezaron a producir textiles. Pues bien, esos textiles entraron en competencia con la producción textil del interior de las economías más avanzadas y esa competencia no se resolvió por los mecanismos jurídicos que tenía recogidos el tratado, fundamentalmente uno que se conoce con el nombre de cláusula de salvaguardia, no se zanjó por ahí por una razón, y la razón es que la cláusula de salvaguardia está muy acotada temporalmente en el propio texto jurídico y ellos prefirieron ganar tiempo. Y para ganar tiempo pusieron en marcha una forma de pensamiento que algunos han llamado proteccionismo furtivo, otros autores han llamado proteccionismo vergonzante, pero que de hecho es una relación de fuerza. En muchas ocasiones el comercio internacional es básicamente una relación de fuerza, y lo que hicieron fue poner en marcha también, de nuevo, unos acuerdos que iban a tener una vigencia temporal muy pequeña, que al principio ni siquiera tenían nombre, eran acuerdos de hacerse el harakiri, para que nos entendamos rápidamente, es decir, de que los países del tercer mundo que podían tener buena producción de textiles limitaban voluntariamente sus exportaciones hacia los países desarrollados, lo de voluntariamente entre comillas, lógicamente, ¿no? Si no lo haces, atente a las consecuencias, era la frase que estaba detrás de esto. Al principio ni tenían nombre, empezaron a plantearse en los años 60 y lo mismo que el GATT, que por ser un tratado provisional duró hasta 1995, pues estos duraron no hasta 1995, sino más, duraron hasta el año 2010 prácticamente, es decir, más de 40 años de proteccionismo, lo contrario al librecambismo, que era lo que decían las economías ricas que había que hacer, de proteccionismo en materia de manufacturas, en este caso de manufacturas textiles. Bueno, ¿por qué le doy cierta importancia a contar esta excepción bastante vergonzosa? Por dos razones. Primero, para que entendamos que el comercio internacional en muchas ocasiones no solo es un asunto económico, sino que es un asunto también de relaciones de fuerza, de relaciones de poder en el panorama internacional. Pero también porque nos sirve para entender un cambio, ese cambio que se produce en los años 90, desde mi punto de vista, en la regulación o desregulación, las dos palabras sirven, del comercio internacional. Y es que cuando ya los países más avanzados
habían visto cómo podían darse las condiciones de renovación de su sector textil, es cuando finalmente, en el año 2010, hasta el año 2010 hubo coletazos, admiten la liberalización plena de los intercambios textiles. Yo creo que hay un libro de unos autores alemanes que en su día causó cierto impacto, Froebel, Heinrich y Hayes, se llamaban, que era un poco la reconversión de la industria mundial, la nueva división internacional del trabajo se llamaba exactamente, en España lo publicó la editorial Siglo XXI, y lo que hacen es analizar cómo se está empezando a producir desde Alemania la descentralización de algunas partes del proceso productivo relacionado con los textiles hacia otros países. Básicamente en aquella época no eran los países de América Latina, ni siquiera del sudeste asiático, sino que en aquella época eran las economías socialistas que rodeaban a la entonces República Federal Alemana. Digo que esto es importante entenderlo porque cuando las empresas que tienen vocación de transnacionales ya tienen dado con el esquema que les permite reorientar todo el sector textil a nivel internacional, es cuando admiten plenamente el proceso de liberalización. Y el nuevo esquema es bastante claro. ¿Qué queda en los países del tercer mundo? Pues en los países del tercer mundo va a quedar la producción pura y dura, por encargo o cualquier otra forma que permita hacer la producción. Esa producción se empaqueta, se la ponen las etiquetas correspondientes y se envía a todos los mercados del mundo, pero incluso a los mercados de los países más ricos. ¿Y con qué se quedan estas economías? Pues se quedan con los aspectos que tienen que ver con el diseño, que son los que mayor valor añadido en la cadena productiva se quedan, o los aspectos que tienen que ver con el marketing, la comercialización, que son los segundos que más valor añadido dejan en la cadena productiva. Entonces, lo que aprendimos entonces con el sector textil es que la liberalización plena, no la acotada, es más posible cuando las empresas transnacionales que van a operar en la producción de determinados elementos tienen pensada su internacionalización, repartiendo las actividades, los espacios, etcétera, por todo el mundo, pero con esas condiciones. Y eso a lo que nos lleva es a que desde esa época, años 90, fundamentalmente, pues hay que estar ya no tan atentos a las condiciones de liberalización de los intercambios comerciales, sino al resto de condiciones que actúan en la transnacionalización de las actividades, en un principio productivas, luego del sector servicios, dirigida por las empresas transnacionales por todo el mundo. Y es a lo que se nos obliga. Además, hubo un acontecimiento institucional que nos obligó todavía más a esa situación. Y ese acontecimiento institucional es que finalmente el GATT no muere, sino que se transforma en una nueva organización en el año 94, después de una ronda que se llamaba la Ronda Uruguay, un acuerdo, el Acuerdo de Marrakech, por el cual se crea la Organización Mundial de Comercio, y el GATT deja de operar como tal, como organización total, y pasa a operar como parte solo de esa organización más amplia que es la Organización Mundial de Comercio. Pero bien que no deja de ser un poco paradójico que lo que no se quiso hacer en el año después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45-46, que es crear la Organización Internacional del Comercio, se acaba haciendo en el año, a mediados de la década de los 90, creando la Organización Mundial de Comercio, cuyo nombre es parecido. Pero mientras tanto, se había hecho sufrir de forma importante a las economías de los países en vías de desarrollo, empobrecidos, del tercer mundo, como les queramos llamar. Entonces, a partir de ese momento, a lo que estamos obligados es a analizar las condiciones, no ya solo los intercambios comerciales, sino las condiciones en las que se desenvuelve todo el ciclo económico que dirigen básicamente las empresas multinacionales. Por eso, lo más relevante de la creación de la Organización Mundial de Comercio es que se amplía sustancialmente el temario de la regulación guión desregulación de la economía internacional. Y esa ampliación del temario tiene que ver con esas nuevas condiciones, esas nuevas circunstancias que ya tienen que ver con la expansión de esas transnacionales por todo el mundo sin ningún freno prácticamente. Hubo alguna concesión, por ejemplo, se añadió un acuerdo sobre agricultura, por el cual se pensaba poner fin, aunque luego tardó muchísimo más tiempo en ponerse, a que los procesos agrarios provenientes de los países empobrecidos, países del tercer mundo, tuviesen un libre acceso a los mercados de los países desarrollados. Ha costado muchísimo y todavía hay algunos procesos que están sin culminar ampliamente.
Y hay algunos ejemplos que son tan sangrantes como el de los textiles, por ejemplo el caso del algodón, ¿no? Que a pesar de ese proceso llamado de liberalización, pues 2.000 productores, grandes farmas de Estados Unidos, subvencionados amplísimamente por su gobierno, eran capaces de colocar a Estados Unidos a la cabeza de las exportaciones mundiales de algodón, ¿no? Cuando en principio todo apunta a que eso no sería razonable, junto a que ese algodón es transgénico en la mayor parte de las ocasiones. Alguna concesión de ese tipo, pero el núcleo duro de lo que allí se discute es el que tiene que ver con los nuevos elementos que completan el panorama de la Organización Mundial de Comercio y que se añaden a lo que era el viejo GATT. Esos nuevos elementos son todos ellos peligrosísimos y son los que están hoy en día todavía en discusión en el comercio internacional. Por ejemplo, hay un acuerdo complementario que se llama Acuerdo General para el Comercio de Servicios. Hasta entonces todo lo que se había tocado era la liberalización de los intercambios de productos industriales y se había decidido añadir los productos agrícolas, pero había un epígrafe que tenía una importancia creciente en el comercio internacional, que era el comercio internacional de servicios, que prácticamente no se había incorporado, y se incorpora el Acuerdo General para el Comercio de Servicios. Normalmente los negociadores de los países ricos son bastante hábiles en esta materia, porque bueno, la OMC teóricamente es una organización censitaria, no un país un voto, hay mucho que decir a esa situación, pero teóricamente eso así ocurre. Ellos lo que quieren es los principios. Y en el caso este, por ejemplo, del Acuerdo General para el Comercio de Servicios, el principio que está totalmente establecido es bastante claro. Serán susceptibles de exportación de servicios todos los subsectores del sector servicios. Y pensamos que estamos hablando del 70 al 80% de la población activa en los países más avanzados y que esa es una tendencia importante que marcará a todas las economías mundiales. Bueno, todos nombres relacionados con el orden público o con la policía. Bueno, no es descartable, tampoco, porque ya en la guerra de Irak Estados Unidos mandó a un ejército privado allí, ¿no? Pero bueno, en principio eso forma parte de la geopolítica, de la dominación más que de las relaciones comerciales. Entonces el principio es muy claro, y así acabará todo, ¿eh? Así acabará todo. El caramelo que ponen, la zanahoria que ponen, ese es el palo, la zanahoria que ponen es, dicen, bueno, simplemente los países pueden hacer una lista de excepciones a la carta, tan grande como quieran, ¿no? Sí, pero bueno, y la admiten, los países hicieron uso amplio de esa lista de excepciones, pero también saben que a partir de ese momento las negociaciones que se desarrollen van a versar sobre el proceso también de liberalización en torno al principio que se ha fijado, y si el principio es de la plena liberalización, pues las negociaciones serán para que haya cada vez menos trabas a esa comercialización. O también hubo un acuerdo complementario, que es el acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que tiene que ver un poco con esas condiciones del proceso de expansión de las empresas transnacionales. No me copies, que te puedo denunciar, ¿no? Y detrás de esto, pues como ya todos sabemos, hay asuntos importantísimos que afectan de forma importante, pues por ejemplo, a la salud de los ciudadanos, ¿no? La India, que es un país grande y que puede construir genéricos copiando, sin ningún problema, yo creo que la expresión correcta es esa, los medicamentos que han desarrollado algunas grandes multinacionales de la farmacia, pues pueden ver ese proceso de que incluso a sus poblaciones, no ya digo nada exportarlo, ¿no? No les puedan dar ese tipo de medicamentos porque se pueden encontrar con que los países orígenes de esas multinacionales pueden establecer procesos judiciales terribles contra esos países, primero en el interior de su país y luego si existe alguna posibilidad en el proceso internacional. Por tanto, desde entonces el asunto se complica bastante, este proceso de desregulación del comercio internacional, con aquellos elementos que tienen que ver con las condiciones de producción, distribución de una serie de elementos que cada vez están más transnacionalizados. Bien, también se ve esto claramente, y lo voy a señalar simplemente porque tiene que ver con otra cosa que quiero decir a continuación, en el tema de la liberalización de las inversiones internacionales. También ahí se firma un acuerdo, el acrónimo inglés STRIMS, ¿no? Acuerdo sobre medidas de inversión relacionadas con el comercio internacional, que lo que pretende es también liberalizar el proceso de inversión transnacional. Por poner un ejemplo para que todos lo podamos entender, a todos nos parece casi inmediato que si una multinacional se va a establecer en nuestra comunidad autónoma, pues que dado que le vamos a dar muchísimas ventajas de establecimiento, pues el responsable de esa comunidad autónoma pueda gestionar que una parte de la provisión de inputs que va a utilizar esa empresa se acuerde con las pequeñas y medianas empresas locales.
o que una parte de, de los trabajadores que va a utilizar esa empresa sea obligatorio contratarlo entre los trabajadores locales. Pues bien, esos dos elementos están comprometidos también por este tratado, poco desarrollados todavía, pero comprometidos también por este tratado. Es decir, que a partir de entonces las negociaciones internacionales iban a ser mucho más complicadas porque se habían fijado una serie de principios que iban a ser de difícil aplicación en ese campo que podíamos llamar afectaba a las condiciones de expansión de las empresas transnacionales por todo el mundo. Bien, en ese contexto, y lo que ha habido posteriormente es un fracaso importante de la Organización Mundial de Comercio como organismo colegiado de cooperación internacional de seguir con esa agenda. A pesar de que hasta entonces había tenido una agenda muy potente, seguir con esa agenda se ha hecho prácticamente imposible. De tal forma que en el periodo 95-2014 en el que estamos, a pesar de que en la creación de la OMC se dio una estructura más fuerte y se decidió que iban a celebrarse unas conferencias ministeriales cada cierto periodo de tiempo, pues esta organización ha sido incapaz de concluir una nueva ronda de negociaciones. Estuvo unos cuantos años simplemente para abrir ese periodo de negociaciones, esa ronda. Finalmente la llamó la ronda de Doha, que sucedió a otra conferencia ministerial que se celebró en Seattle, que fue aquella famosa porque por suerte se convirtió en aquella ocasión en una batalla campal entre personas contrarias a este tipo de globalización y las organizaciones internacionales que se reunían en aquella ciudad de Estados Unidos, que sirvió también para aguarle el fin de fiesta a Clinton, que era el presidente de Estados Unidos, que albergaba el interés de que esa ronda se lanzase en esa conferencia ministerial de Seattle y se llamase Ronda Clinton, que las rondas del GATT. Hay una ronda Kennedy también, ¿no? Clinton tenía ahí unos complejos con respecto a Kennedy bastante importantes, parece ser, no solo en el arte de ligar, sino también en estas otras cosas, y se le estropeó porque ni siquiera se lanzó la ronda esta negociadora. Finalmente, claro, los organismos internacionales dijeron, no nos pillan en otra, ¿no? Y se fueron a Doha, que es, me imagino que será prácticamente imposible de llegar gente significativa para combatir este asunto. Pero desde entonces, la ronda se abre a comienzos del siglo XXI, pero estamos en el 2014 y seguimos sin la finalización de un acuerdo negociador importante, y todos los acuerdos que han existido son acuerdos importantes en algunas cosas, pero menores en relación con los objetivos que se había planteado la Organización Mundial de Comercio, bastante menores. Había algunos acontecimientos además bastante significativos. Uno, por ejemplo, es que cuando en el 2008 se reúne la primera cumbre del G20 abrumada por la precipitación de la crisis monetaria financiera, pues empiezan a mirar y dicen, uy, en época de crisis monetaria financiera puede haber ralentización del comercio internacional. Y se pusieron en el comunicado que daban de plazo a la Organización Mundial de Comercio hasta febrero del año siguiente, del 2009, para que culminase la nueva ronda negociadora. Estamos en el 2014 y no ha culminado esa nueva ronda negociadora. Esto habla de las dificultades, ¿no?, que están ocurriendo para sacar adelante esto. Bien, esas dificultades no la ha llevado a la Organización Mundial de Comercio a decir, bueno, voy a construir el comercio internacional sobre bases más sólidas. Desde mi punto de vista, intentar construir el comercio internacional sobre bases más sólidas, más justas, más igualitarias y más razonables para los problemas que tiene la economía mundial, obligaba a entrar en varios asuntos. El primer asunto que obligaba a entrar es en el asunto del funcionamiento no democrático, no transparente de la propia Organización Mundial de Comercio, para el cual hay muchas propuestas alternativas que podrían mejorar sustancialmente esa realidad. Insisto, aún bajo la apariencia de un país, un voto, que es cierta, pero que luego hay una serie de prácticas que impiden totalmente esa situación, llevaba a que la Organización Mundial de Comercio tuviese que entrar de lleno en un tema que ha intentado entrar en varias ocasiones, pero que nunca lo ha conseguido, que es el tema de los derechos laborales, que están detrás de la producción de mercancías y de las condiciones de establecimiento de las empresas transnacionales, y tampoco ha logrado entrar nunca, y las veces que lo ha intentado lo ha hecho de forma bastante equivocada desde mi punto de vista. Llevaba también a que entrase de verdad en los asuntos ambientales relacionados con el comercio internacional y con la transnacionalización de la producción y los asuntos, lógicamente, del cambio climático, y no ha querido tampoco. Y en un asunto más técnico, pero ya sé que me lleva a acabar, llevaba a que entrase también en la gran polémica que tiene planteada en estos momentos la Organización Mundial de Comercio desde el punto de vista técnico, que es el regionalismo frente al multilateralismo. Es decir, esta organización cuando nace
lo que quiere es que se liberalice todo el proceso de intercambios internacionales, pero de forma multilateral. Todos los países que participan en la organización están dentro de ese proceso. Pero entre sus excepciones, consentidas desde el principio, está la creación de procesos de integración regional de carácter económico que tengan un proceso de liberalización comercial más fuerte, ¿no? La Unión Europea es uno de ellos. Y eso se permitía como excepción. Pero el problema es que la excepción se ha ido convirtiendo, no en la regla, pero en una fuerza importante a nivel internacional, y eso añade confusión en estos momentos a la posible, al posible desarrollo futuro de la Organización Mundial de Comercio. En este contexto de dificultades extremas para llegar a nuevos acuerdos, pues tanto a nivel, lo que tiene que ver simplemente con los, con las inversiones internacionales, la regulación de las inversiones, como en aspecto de regulación estrictamente del comercio y de todos estos asuntos añadidos, propiedad intelectual, el comercio de servicios, etc., pues lo que están produciéndose son una serie de tendencias, llevan ya 15 años, 20 años produciéndose, que tienen que ver con que, dado que no existe lo multilateral, pues vamos a potenciar lo bilateral, y lo último que se está produciendo son los acuerdos que podríamos llamar regionales en materia de, bien de inversión internacional, bien de comercio internacional, bien de ambos. De tal forma que los últimos 20 años, 25 años han conocido, por ejemplo, en materia de inversión internacional, una multitud de acuerdos bilaterales. Es duro decir esto y es un poco conflictivo decir esto, pero casi todos ellos peores que cualquier acuerdo multilateral, desde mi punto de vista. Y lo último, que tiene que ver ya con lo que nos va a contar Tom, es la erupción de acuerdos regionales de amplísimo alcance en materia no solo de comercio internacional, sino ahora todo lo que se firma ya tiene que ver con comercio, con inversión, con propiedad intelectual, con bienes y servicios, con todo. Bien, el precedente es un acuerdo que hay para el área del Pacífico, en cuya gestación siempre ha habido contactos, pero cuya gestación es bastante curiosa. Es decir, Estados Unidos había tomado como opción estratégica América Latina para un acuerdo regional potente en esta materia y tenía el ALCA, un acuerdo para el libre comercio de las Américas, muy desarrollado. Tenía ya texto, había habido muchísimas conferencias y prácticamente se iba a aprobar. Y es cuando empieza a haber ciertos cambios políticos en América Latina, aparecen ciertos gobernantes que se oponen claramente a esto, y en una sesión que estaba ya convocada prácticamente para firmar, pues le dicen previamente a algunos países que eso no se va a hacer, logran arrastrar a la mayor parte de los países del continente, y entonces Bush, el presidente de Estados Unidos, en un ataque de cierta rabia, pues se va a una organización que ya existía, que era una organización de cooperación del Pacífico, hace una última humorada, y es que en estos congresos, en estas cosas, ya sabéis que las autoridades locales pues imponen sus costumbres, y en un escenario allí con público delante les visten con unas cosas de no sé de qué país era, no recuerdo de qué país era, pero con unas túnicas, unos gorritos y tal, y hace una ceremonia muy pomposa, y Bush, cuando le toca abandonar el escenario, empieza a abrir la puerta, la empieza a abrir al revés, y venga a tirar, y hasta que no se levanta un asistente, le dice que la apertura es la contraria, pues no, hace que esto circula muchísimo en los vídeos de internet, esto de las butadas de Bush. Pero bueno, y ahí empieza, y entonces lo que está ahora encima de la mesa son dos acuerdos, uno mucho más desarrollado, que es el del Pacífico, y en ese acuerdo del Pacífico pues está implicado entre el 30 y el 40% del comercio internacional, aunque desde mi punto de vista esto no es forma correcta de medir estos acuerdos, y es un proceso de plena liberalización, no solo de los intercambios comerciales, sino de todo ese paquete añadido, que es el problemático. Y en ese contexto también, pues en épocas recientes, Bush, Van Rompuy y Durão Barroso, con cierto sigilo, pues dieron a conocer a tanto a Europa, a la Unión Europea, como a Estados Unidos, que estaba negociando otro tratado, también con un carácter bastante secreto, que lo que busca es copiar, seguramente con más intensidad, porque aquí está la parte más avanzada del capitalismo mundial, dar un proceso pleno de liberalización al régimen de establecimiento de la inversión internacional y al régimen de comercio internacional, pero ya de esto es de lo que va a hablar Tom.